Bueno, el Campamento La Milagrosa ya tenemos 12 años. Empezamos el primer año, vamos a decir, fue un año de prueba. Y ya el segundo año, por eso decimos que esta es nuestra onceava temporada, empezamos a trabajar con colegios, todo esto, y después empezamos a abrirlos al área corporativa. Bueno, el fin es netamente recreacional, para suplir pues una gran falta que había en el área metropolitana entre Caracas, Guarenas y Guatire. Bueno, traer a los niños a este hermoso lugar natural. Hoy en día los niños pues entre tanta tecnología pues necesitaban un espacio como este y bueno, gracias, nosotros tuvimos la iniciativa y bueno, aquí seguimos trabajando después de tantos años. Las políticas de funcionamiento, bueno, mira, básicamente trabajamos bajo reservación para los planes corporativos. Las empresas pueden realizar aquí todos sus eventos que tienen, que necesitan durante el año, por requerimiento de ley, por la LOPSIMAT, por requerimiento ante el FONA, contratos colectivos. Bueno, podemos hablar muchísimo de lo que son planes vacacionales. Fiestas de fin de año, días de esparcimiento, integración entre los empleados, días de motivación, todo esto que hace tanta falta, estas actividades extramuro, team building, que hacen tanta falta entre las empresas pues, para motivar al empleado. Las habitaciones son tipo campamento. Tenemos actualmente son dos habitaciones, vamos a decir, suites matrimoniales. Todas las habitaciones son tipo campamento porque obviamente nacimos como un campamento para niños. Igual los corporativos, que pueden venir a hacer sus convenciones, fuerzas de venta, por 2 o 3 días, los alojamos en unas habitaciones bien confortables. Se puede hacer o sea, buscar la forma pues, de acomodarlos de manera que los adultos igual disfrutan. Yo creo que al momento de disfrutar tanto espectáculo natural, se olvida un poquito del detalle que si de repente somos 5 en un cuarto, eso inclusive sirve para mejorar lo que llamamos el trabajo en equipo y coordinación. Bueno, este es el spa, nosotros somos Dalia Spa y tenemos una relación con Campamento La Milagrosa, ofrecemos este spa fijo. Para aquí podemos atender a las personas, también ofrecemos el spa móvil dependiendo de dónde tengan el evento, colocamos unos toldos, cortinajes, las sillas o las camillas y ofrecemos masajes, exfoliaciones, limpiezas faciales a todas las personas. Hacemos eventos desde velo de novia para una novia hasta eventos grandes para empresas y bueno, estamos a la orden en este spa, en las otras áreas del campamento para que se puedan relajar tanto. Disfrutar como relajarse un rato para salir de estrés de Caracas. Las atracciones, bueno. Bueno, podemos contar varias. El tobogán de espuma, que es una de las principales con las que empezamos hace años, mi esposo y yo. Después tenemos paseos a caballo. Tenemos el tobogán de la laguna, tenemos paseo en bote y en kayak en la laguna, tiro al blanco, arco y flecha, pista de carritos a pedal, tenemos 4 tirolinas, tenemos caminatas para hacer caminatas 5K, 10K. Bueno, aparte de todas las actividades recreativas que se inventan nuestros muchachos, que tenemos un staff de recreadores que ha venido durante todos estos años creciendo con nosotros. Bueno, una piscina que estamos inaugurando desde el año pasado, una piscina muy hermosa. Campamento La Milagrosa, estamos enmarcándonos vamos a decir, en una tendencia mundial que es lo que es lo que es calidad de vida y una vida saludable. Entonces vamos por ese camino. Todo lo que tenga que ver con hacer ejercicios al aire libre, actividades de caminatas, observación de aves, todo esto. Vamos por ese camino y lo que sí nos caracteriza
que estamos, bueno, esperamos inaugurarlo de aquí, bueno, un mediano o largo plazo. Antiguamente el campamento de la Milagrosa era una hacienda de café, era Hacienda del Cedrito, una hacienda cafetera muy importante en el estado Miranda en los años 50. Entonces estamos tratando de presentar para ante el Ministerio del Turismo que nos apoyen con esta iniciativa, rescatar un poco lo que era el proceso del café en el estado Miranda, servir cafecito gourmet, recuperar los patios secados de la hacienda, mostrar cómo era el proceso de secado, cosecha, deserezamiento, lavado del café, o sea, algo micro, ¿no? Más que nada turístico, y para que la gente pues aprecie un poco también lo que es la agricultura venezolana de una forma recreativa, ¿no? Bueno, invito a todos, de verdad que estamos aquí esperándolos, que conozcan nuestro proyecto. Bueno, ya tenemos 10 años trabajando, pero bueno, todos los que nos faltan, tanto a niños como a grandes, verdad que aquí, como digo yo, los niños de 2 a 99 años, los adultos se vuelven aquí, otros niños a veces nos dan más trabajo que los niños, porque son súper tremendos, pero de verdad que bueno, los esperamos, a las empresas, a las familias, es un espacio muy familiar. La experiencia que van a vivir aquí, de verdad, estoy segura que no la van a olvidar. The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. I'm glad you came. I'm glad you came. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Somos IPTV. Somos IPTV. IPTV. Somos IPTV. Somos IPTV. Somos IPTV. Somos IPTV.